Los funcionarios eventuales suscriben un contrato. Los contratos tienen plazo, son con fecha definida. En este caso, estos funcionarios suscribieron sus contratos y se les acabó el 31 de agosto de este año. Por lo tanto, ellos no son funcionarios del gobierno municipal. Recursos Humanos ha tomado las previsiones de sacar dos circulares, la circular 19-2019 y la circular 54-2019 en el mes de junio, la primera en el mes de febrero. No han ingresado al sistema Zafiro para un control de asistencia, no sabemos si han trabajado, no son funcionarios, no existe una relación contractual con el municipio. Y aquí está el respaldo que salió la registración el 28 de junio, cuando ellos eran funcionarios. Entonces todos estamos a conocimiento de que no se puede trabajar en una entidad municipal sin antes suscribir un contrato, porque al momento de suscribir un contrato se le entrega una asignación de funciones y esa persona se presenta ante el jefe inmediato superior para empezar a prestar el servicio. A partir de la fecha, la Guardia Municipal hará el resguardo del Curichi La Madre y del cordón ecológico, con el fin de que podamos tener garantizada la seguridad de estas importantes áreas, que son los pulmones de nuestra ciudad, y poder posterior a ello venir o continuar con el servicio que se venía dando en cada una de estas áreas.